No, no, no. Eso no fue lo que habíamos quedado. No, no. Escuchame vos, hijo de puta. La mitad ya la tenés. Vos quedate tranquilo que la otra mitad de la guita está guardada en mi casa. Cuando lo tenga te doy la otra mitad. ¿Me escuchaste? No sabés con quién carajo te estás metiendo. No me vas a cagar esta vez. Hija de tu madre y la puta que... Tranquilo que la otra mitad de la guita está guardada en mi casa. Cuando lo tenga te doy la otra mitad, ¿me escuchaste? Pedro, te estoy hablando. ¿Sí? ¿Me podés dar un poquito? Sí, disculpa, estaba pensando, ¿qué necesitaba? Te estoy comentando lo que me pasó esta mañana. Voy a sacar turno para la nena y me hicieron que se iba a cagar de frío porque me hicieron ir después con eso de...
la mesa. Amé la vida solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar,